chicos, ¿cómo están? Yo soy Belle, bienvenidos a Tips and Tricks. Y este es nada más y nada menos que de Overwatch. Yo les voy a traer una pequeña guía de qué es lo que no debes de hacer con un personaje que juego mucho y este es Moira. Más que traerles una guía de cómo ser un pro player. No, amigos, esta es una guía de qué es lo que no debes de hacer para no perder a tu equipo. Entonces, hay cosas que les muestro como pequeños tips y hay otras que ven mi defeat y cosas como que digan, ah, no debo de hacer esto porque si no me voy a morir igual que Belle. Entonces, pues ya sin otro spoiler, amigos, vamos a ver esto que fue un desastre, amigos. Pero pues bueno, de los errores se aprende. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a empezar aquí nuestra ronda. En este mapa es muy gracioso, traten de fijarse si normalmente aquí hay como una trampa de Junkrat, porque ahí siempre ponen una trampa de Junkrat. Bueno, sí hay Junkrat, sí, no. Para Moira es muy importante para los healers, porque a veces la gente no entiende, muchachos, pero todo héroe en Over tiene un posicionamiento y eso es muy importante que se respete. Por ejemplo, todos los healers te tienen hasta atrás. No importa qué healer seas. A entrar, ya que... ¡Ay, caray! ¿Qué está pasando? Ya que si te pones enfrente, pues tú vas a entrar como... ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡No! Mira, por ejemplo, uno de los errores que ahorita yo estoy cometiendo, que casi cometo, es dejar que mi tanque se muera. Lo más importante para un healer es su tanque. O sea, tanto... A lo mejor los tanques deben decir así como, no, lo más importante es cuidar a los healers. Para nosotros los healers lo más importante es cuidar al tanque. Entonces no cometan el error de tratar de irse como por las kills y dejar a tu tanque solito. Por ejemplo, ahorita lo más importante es de que tú estés como atrás, literalmente, de tu tanque. Aquí tenemos la ventaja de que tengo a esta muchacha que tiene aquí su barra literalmente y me protege, porque a veces, por ejemplo, los soft tank, que son tanques como los soft tank, les decía que son tanques como Zarya, Diva, pues no tienen una barrera como tal. Entonces tenemos la ventaja de que ahorita sí tenemos uno y es mejor que estemos detrás de la barrera, literalmente, como lo dice. Entonces tenemos que cuidar, es muy importante que cuidemos a nuestros queridos y hermosos tanquecitos. Entonces no traten de ir por las kills, no traten de ir por ellas, porque si no nos vamos a morir. Lo importante aquí de Moira es de que muchos de los errores que he visto que luego comete la gente y que luego por eso se quejan, es de que dicen que Moira es DPS. Bueno, hay gente que cree que Moira es DPS. Ah, caray. Y no, amigos, Moira no es DPS, Moira es un healer. Ahí va. Ay, caray. Entonces les decía que Moira pues es un healer y necesita también para, obviamente, para que tú tengas... ¿Ven esa barra de sanación que tienen ahí al lado? Pues esa barra, conforme vas haciendo heal, pues se va bajando un chorro. Entonces necesitas hacer daño para poder, para que esa barra pueda... ay, caray. Pueda crecer. Yo lo que uso, utilizo mi ulti... No para matar, sino para gilear. Porque normalmente aquí con Moira, lo que algunos tal vez como que no lo usan, es de que su ulti sirve también como... Utilizas a tus compañeros como una barrera humana. Mientras a ellos los gileas, a los demás los estás dañando. Bueno, chicos, es importante que con nosotros como rol de support... Entendamos que todo héroe en Overwatch tiene un posicionamiento. Entonces nuestro posicionamiento como healers es estar hasta atrás. Literalmente es atrás de la barrera. Aquí, por ejemplo, lo que tiene Moira es de que da un heal en área. Pero sí es muy importante que esté al lado de sus compañeros o atrás. Por ejemplo, aquí no, ya la regó, Reinhardt. ¡No hagan eso, Reinhardt! ¡No hagan eso, mi Reinhardt! No,
No, ya me mataron a mí, Reinhardt. Amigos, si son May Reinhardt, no hagan eso, por favor. No se salgan sin sus healers. Porque, por ejemplo, ahorita ya no tenemos un nosotros tanque para poder protegernos. Entonces estamos muy vulnerables en lo que vuelve a llegar este muchacho. Entonces, como les decía, necesitamos nosotros estar al lado literalmente de nuestros tanquecitos. Es importante, o sea, como uno de los lemas para todo heal es de que no puedes dejar morir a tu tanque, amigos. No puedes dejarlo morir. Sobre todo, por ejemplo, Reinhardt, que es un tanque que necesita muchísimo heal por el modo de jugabilidad de él que es embestir, que es cuerpo a cuerpo, entonces sí es importante que estemos como muy al lado de él. Aquí yo lo que yo utilicé fue mi desvanecimiento para huir. Normalmente lo que hace la gente es de que usan el ulti de Moira para matar, pero no, amigos. Un truquito que tiene aquí el ulti de esta muchacha es de que... es como, puedes utilizar a los tuyos como un escudo humano. Entonces dejas al mismo tiempo que les haces daño a ellos, curas a los tuyos. Axel, está mi Reinhardt, ¿dónde andas? ¿Dónde andas, muchacho? No te me vayas. Por ejemplo, ahorita ya tenemos el ulti de Moira. Y... ¿what? Entonces hay que utilicen el ulti de Moira, no para matar, sino utilícenlo como una barrera humana. Entonces gileas a los tuyos y le haces daño a los otros. Es importante, es como, normalmente yo lo uso cuando están iniciando una teamfight. Dios. ¡No! ¡Me mató! ¡No! ¡Rayos! Entonces mira, por ejemplo, ahorita ya todos están bien muertos. Y tú como healer, pues no vas a ir a hacerle frente a todos ellos, ¿sabes? Entonces mejor te esperas pacientemente a que los demás regresen. Y ya después te vas con ellos. Es mejor reagruparse, amigos. Agrúpense. Siempre cuando ya vean que ya están bien muertotes, mejor vuelvan a desagrupar. Lo que yo les recomiendo es que las bolitas como de orbe las utilicen para hacer daño. Porque mientras tú vas lanzando las bolitas de orbe, pues se va haciendo ese... se va recargando tu barra de heal. Moira, a comparación de otros healers, sí tiene como una barra específica de heal. Entonces sí es necesario que la estés cargando constantemente. Ayuda, pero healea. Healea mientras ayudas. Ahí esa era... hubiera lanzado mi bolita de orbe ahí, pero se me fue la onda. Pues aquí no estamos, estamos salvando la partida, amigo. Oh, oh, oh. Pobre de mi Lucio, muchachos. Mira que les decía, aquí vamos a usar nuestro ulti sabiamente. No hay que desperdiciarlo, no vamos a desperdiciarlo. Cuando inicie una teamfight es cuando nosotros lo vamos a aventar. Como tienen un Reinhardt, traten de cuidarse de ese Reinhardt porque cómo les encanta ultear cuando tú ulteas también. Lo que hace también el ulti de... mira, por ejemplo, ahí lo hubiera usado y no se me hubiera muerto mi muchacho. Es que empuja mucho el ulti de Moira. Entonces, si quieren entrar como está en su ulti, no van a poder por lo mismo de que estoy empujando. Entonces traten también de usarlo para empujar. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ay, ay. Manténganlos a todos vivos, amigos. ¡Uy! Ay, caray, casi me mata. Casi me mata. No, 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 Reinhardt, mira, está bien muerto mi Reinhardt. No, Reinhardt, ¿qué haces hasta allá? Reinhardt, no se vaya. Ay, mira, había una y ni me había dado cuenta. Mira, aquí uso de barra humana, le daño al otro Reinhardt, pero al mismo tiempo estoy gileando al mío y a todos. No, 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 vamos a morir. Morí. Morimos todos. Qué buena ulti de diva.
Sí, no teníamos escapatoria, muchachos. Qué buena diva tenían esos muchachos. Pero eso fue como... Ay, amigos, es que está dificilón. Se la sacó. Pero traten de... Les decía eso. Como tú, como... Como main healer, tienes que estar al tanto de tus tanques. Tienes que estar atrás de él. Tú como tanque, por favor, no vayas a Kamikaze y te avientes así como así. Porque tanto expones a tu equipo, tanto expones a tus healers. Y también tienes que... Todos tenemos que cuidarnos entre nosotros. Entonces, muchachos. Entonces... esto es una manera como muy rápida de saber como más o menos qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Normalmente lo que yo uso con Moira. Los orbes de daño, normalmente los estoy spameando mucho para tener mi barra de ulti llena. Y mientras trato de gilear, o sea, trato de intercambiar, gileo daño. Y cuando haya una posibilidad, por ejemplo, de que veas que todos tus equipos pues están con casi toda la barra de curación, pues es cuando más spameo sobre daño. Cuando veo que literalmente pues todos están ahí muriendo, pues si tengo mi onda de heal o de daño, pues prefiero aventar la de heal y spamear junto a veces con el heal para hacer como el doble. Lo que tiene Moira es de que es un healer que es de área, no es por ejemplo como Mercy que nada más es como apunta sobre un héroe en específico. Entonces eso es una de las ventajas, pero sí es muy necesario que estés como muy al tanto del héroe, que estés como muy cerca, porque si estás muy lejos no se va a poder. O sea, Moira tiene un alcance su rayito de 12 metros, 12 o 15 metros más o menos. Entonces... Si estás como muy atrás, por más que tú estás ahí spameando como de heal, no les va a llegar nada. Entonces sí es importante que estés como muy al tanto. Esa es como una de las desventajas, que tienes que estar como cuerpo a cuerpo a comparación de otros healers. Pero... Y eso, y traten de usar como su desvanecimiento normalmente más como para huir o para acompañar a sus tanques en algunas ocasiones. Por ejemplo, Reinhardt, de que se lanza y ya se te fue, pues trata de usar eso para alcanzarlo y para que no se te muera. Yo lo uso mucho para volver a oír y me sirve demasiado. Y tratan también como de cuidar sus ondas como sus orbes. Porque, por ejemplo, cuando están, luego ya están bien tocados y pueden hacer como combo. Yo utilizo mucho el de huir y cuando estoy bien tocado huyo y luego después uso mi onda de pues para gilear. Y entonces ya no me morí, muchachos. Pero sí traten como de administrar bien esos. Los ultis... yo los desperdicié muchas ocasiones en la partida, pero normalmente los uso para iniciar como una teamfight o cuando allá hay una teamfight de por medio, ¿saben? Y a veces el ulti de Moira, mucha gente lo usa para hacer daño en vez de para sanar a sus compañeros. Entonces eso es un error, porque o nada más lo usan como para gilear. Lo importante aquí del ulti de Moira es de que está combinado las dos partes. Entonces puedes usar a tus compañeros como un escudo humano. Entonces mientras los gileas a ellos, haces daño al otro equipo. Y también empuja mucho cuando quieren venir ellos como acercarse a la carga o demás, o al punto. Cuando tú avientas tu ulti, pues los empujas y tienen que hacerse para atrás o quitarse o abrir paso por lo mismo de que está el ulti de Moira. Entonces pues si se expone, pues se mueren todos, ¿no? Entonces sirve mucho para empujar y tanto para gilear y matar. Pero sí tener que saber como bien en qué momentos usarlos. Porque yo hubo un buen de momentos en que los apreté como antes el ulti y no iba. Y a comparación de que en unos momentos específicos donde tenía que aventar mi ulti, pero ya lo había usado porque ya lo había desperdiciado, ¿no? Entonces solo es eso, como unos... como datos rápidos que yo uso con Moira. Con Moira puedes gilear mucho. Puedes gilear mucho. De hecho, como el mayor ranking de heal que yo me he aventado no ha sido con Mercy, ha sido con Moira. Entonces, Moira ahorita es un buen hero para piquearlo. Y lo recomiendo ampliamente. Porque aparte puedes subir muy rápido y te puedes defender a comparación como de Mercy, que
que es un blanco fácil y te muerden a cada rato y no puedes hacer nada más que huir o cosas por el estilo. Entonces, como era, es más específico que puedas matar. Y sí, para Moira sí se necesita aim, amigos. También eso es muy importante cuando estás aventando como el daño o el heal, sobre todo el daño. Tu aim sí tiene que apuntar, cuando apuntas a la cabeza es cuando bajas más, entre otras, como todos los héroes, ¿no? Pero sí es importante con Moira la mira. Mucha gente cree que con Moira no se necesita mira, pero sí se necesita. Cuando ves la diferencia, ya ese será otro video que les estaré como enseñando de la diferencia de cuando no apuntas bien o cuánto daño haces y cuánto no. Pero bueno, esto fue como algo rápido de cosas que no debes de hacer, porque si no vas a morir y vas a defitear como yo lo hice. Aprende de mis errores, amigos. Y pues ya, es todo, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Bel y síganos en todos nuestros... nuestras redes sociales ahí en Kraken Esports y en nuestra página en krakenesports.gg. Y espero traerles luego una más bien mi guía es como cosas que no debes hacer con los héroes, porque si no vas a perder, no tanto de cómo ganar, amigos, porque eso no se me da. Ya me voy, ya me puse triste. Adiós.